¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Uh, yo sé que este es un video bastante emotivo para todas. Este es el momento donde todas las que vamos a ser mamis o familiares, mi mamá, mi esposo, mi suegro, están súper pendientes de cuál será el sexo del bebé. Esto de verdad sea cual sea el sexo del bebé, siento que es una gran gran bendición el que Dios me permite traer una vida dentro de mí, formarla, educarla y que ahora ustedes también sean parte de esto, me emociona y me contenta muchísimo. Primero que todos discúlpenme por hacerlas esperar tanto tiempo, pero quería hacer un video así Bastante explicado cómo fue todo, ya que quiero compartir con ustedes cada detalle. Lo primero que quiero hacer antes de revelarle el sexo de mi bebé es hacer esta prueba. Hey, esto no es ningún video patrocinado ni nada, sino que me llamó la atención que a través de esto, según pruebas para saber el género del bebé, te la puedes hacer en tu casa. Y quiero saber si esto en realidad funciona o no. Yo con mi primer embarazo siempre me la quise hacer. Pero primero creo que cuestan como 15 dólares y segundo son bastante complicadas de conseguir. Pero creo que es una muy buena opción si estás muy ansiosa por saber. ¿Cuál será el sexo de tu bebé? Me imagino que esto no lo podrían hacer las chicas que van a tener gemelos, trillizos, quintillizos, ni nada por el estilo, pero me parece algo que como madre tú quieres saber desde el día uno que vas a tener. Así que vamos a ver qué tan confiables son estos tipos de pruebas. La voy a abrir aquí al frente de cámara con ustedes. Ok. Ok, aquí tengo la prueba, se ve tal cual como una prueba de embarazo, pero esto según te va a dar dos colores. Rojo es una niña y azul es un niño. Esto es con una prueba de orina que lo tienes que dejar entre 1 a 2 minutos. Así que yo rápidamente me voy a hacer la prueba de orina y vamos a ver si estos productos nos juegan con nosotras. Y en realidad si sí llegan a funcionar o no llegan a funcionar. Ya me hice la prueba de orina, tenemos que esperar alrededor de uno a dos minutos, pero desde mi primer video eh, muchas me preguntaron también por Instagram que qué era lo que yo sentía. En mi primer embarazo yo sentía que era niña, niña, niña y siempre lo dije, pero en este embarazo yo presiento que es un varoncito. Igual, como lo dije al principio del video, si es una niña feliz por tener dos princesitas y si es un niño feliz de tener un príncipe en la casa. Ay, estoy súper ansiosa de saber los resultados de esa prueba porque sé que hay mujeres que a los ocho meses, y a mí me pasó, creo que yo supe el sexo de la bebé, fueron a los cinco meses porque no se dejaba ver muy bien, están con esas ansias porque el bebé no se dejó ver porque ya quieren saber o por X o Y y quizás si estas pruebas llegan a funcionar sería muy importante para todas nosotras las mamás no sé cuánto es el porcentaje de lo que esto dice que puede ser verdad o puede ser mentira o sea no trae ningún otro papelito esto es lo único que lo quites la tapa que orines en la cosita esa blanca y que lo dejes absorber y luego lo pongas plano lo tapes y lo dejes allí entre 1 a 2 minutos. Ya la prueba la tengo aquí encima de mi mesa, pero antes de mostrársela, quiero que ya, ya, ya mismo vayan a los comentarios y me escriban qué piensan que es. Si es una niña o si es niño. Todas las chicas que comenten ya mismo si es niña o niño van a estar participando por una de estas cajitas llena de productos de maquillaje. Recuerden que ahora vamos a hacer sorteos cada vez que se suba un video a este canal y solamente para participar necesitas comentar si es niña o niño. Eso será todo. Mañana en la tarde regresa a este mismo video, revisa la descripción porque ahí estará el nombre de la ganadora. Ahora sí, ya comentaron, ¿están listos para saber el sexo del bebé? Aquí tenemos el resultado. Y esto en realidad me sorprende mucho, pero se les voy a mostrar. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es color rojo! Eso significa, como dice aquí, si es rojo es una niña. Y si está en azul, es un niño. Pero esto está completamente rojo. ¡Guau! ¡Wow! Ahora sí, chicas, ya llegó el momento de mostrarles el video completo. Primero que todo, quiero agradecerles a todas las chicas del Team Roxy Bella Instagram que me ayudaron a armar toda la planeación de la revelación de sexo. Ya que Carla fue la encargada de organizar todo, de hacer el pastel, ella fue la única que se enteró de qué sexo era el bebé y Mari fue la encargada de hacer el pastel o la torta y ustedes fueron las que seleccionaran cada una de las cositas. Así que ahora sí chica vamos con el video. <laughs> Ya va, ya va. Ajá. Ya va, pero ya va, ya va. No, así. <laughs> ¿Qué les pareció? Como pueden ver, vamos a tener otra princesita en la familia. Y déjenme decirles que esta prueba me sorprendió por completo. Yo tengo cinco meses, así que no sé desde, porque no, tian... no trae más instrucciones, no sé a partir de cuántos meses esto es. Ok, sí lo dice, dice que a partir de seis semanas, que eso sería... Un mes y medio, esto te dirá qué sexo será tu bebé. Y normalmente el sexo del bebé te lo dicen a partir de los cuatro meses. Así que eso está súper, súper interesante porque esto en realidad, chicas, no se peló. O sea, es una niña. Muchísimas gracias a todas por acompañarme en toda esta aventura con mi segunda pancita. Eh, recuerden que estamos haciendo videos casi que diarios y neces y necesito también de su ayuda porque quiero empezar a hacer un video a la semana, pero en vivo con ustedes. Así que respondan a la encuesta que les voy a dejar arriba si quieren que esos videos en vivo se hagan los lunes, los sábados o los domingos. Y si es así, ¿cuál sería el horario? ¿Prefieren en la tarde o prefieren a las 9 de la noche? Así que bueno, mis bellas, nos vemos mañana en un próximo video. Y recuerden que todos los martes subo videos sobre maternidad. Así que no se olviden de suscribirte para que sean parte de esta comunidad. Y recuerda venir mañana para saber quién es la ganadora del de sorteo. Te envío un besote grandote y chao, chao. ¡Yay! ¡Tin niña!